Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Todos conocemos los riesgos que se tiene al jugar a la Ouija. Hoy te voy a dar a conocer unas cuantas películas que mejor representan a la Ouija. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero es lo que conozco y lo quiero compartir. Hoy en día hay muchas películas que relatan historias sobre la Ouija. Algunas de ellas son historias reales y otras ficticias. Estas son, en mi consideración, las películas que han logrado plasmar el juego de la Ouija como una de las pesadillas del cine de terror. Las películas las cuales voy a nombrar están ordenadas por años, así que sin más dilación, en primer lugar tenemos un clásico de 1986, Witchboard, juego diabólico. Juego diabólico. Nunca juegue solo. David, estás aquí. ¿Puedes oírme? Comenzó en una fiesta. Una buena película. Te explica bien los pasos que tienes que dar para jugar a la Ouija. Los efectos especiales de esta película, bueno, por la época en la que se hizo, tampoco se podía esperar mucho más de lo que hay. Sin embargo, tiene una buena historia y un buen reparto de actores. Su historia trata sobre un espíritu que comienza con pequeñas apariciones con Lind. Cuando alguien utiliza la tabla Ouija solo, como ha hecho Linda, se vuelve muy sensible a los espíritus que contacta. Y cualquier espíritu maligno puede aprovecharse. Poco después no piensa más que en utilizar la tabla. Y cuando actúa así, puede poseerla. Y empieza a jugar sola con David, hasta que se vuelve una completa pesadilla. Aunque muchos comentan que esta película pudo haber sido mucho mejor aprovechada, compruébalo tú mismo y opina. Linda ha establecido contacto. La segunda película es Muertos del Pasado, película del año 2002. Se trata de un thriller psicológico con elementos del lado oculto, cuyo reparto coral está formado por prometedoras estrellas del cine británico. The glass is hot. It's friction. I'll die. Who's doing this? Can you stop it? J-A-I-N. La película nos lleva a Londres. Un grupo de estudiantes, en medio de una fiesta, decide jugar a la Ouija. Y de repente, el juego se vuelve macabro cuando la tabla les dice que todos van a morir. La cadena de terribles muertes empieza ahora. La tercera película es Ouija, del año 2004, y te hacían una pregunta: ¿a qué juegan los espíritus? Esta es una duda existencial en este film español, producido por Eleven Dreams, quien bien podría haberse quedado en una pregunta retórica. ¿Quería contactar con nosotros? Cogeos las manos y cerrad los ojos. Os tenéis que relajar y dejar libre vuestra mente. No penséis en nada. Clara, una joven atractiva y estudiante de periodismo, acaba de llegar al pueblo donde va a pasar sus vacaciones. Al poco de llegar, conocerá a Víctor, un apasionado de las ciencias ocultas que rápidamente quedará fascinado por los encantos de su nueva amiga. Juntos con un grupo de jóvenes se reunirán para vivir una experiencia divertida a la vez que peligrosa: hacer una Ouija. Esto no me gusta. J-U-G-A-N.
juegan los espíritus. ¡No, no! ¡Ah! 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 La número 4 es Ouija, del año 2014, dirigida por Styles White. Esto no es real, ¿vale? Es solo un juego. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Su historia se empieza a partir de la muerte de una amiga de Lane, quien les pide a sus amigos jugar una Ouija para poder despedirse de ella. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. Sin embargo, quien escuchó la petición del grupo de amigos no fue su amiga, sino un demonio que quiere acabar con todos ellos. Esta película tiene buena trama, aunque sigue estando en los mismos parámetros que las otras películas. Tenemos que volver a jugar. Una última vez. Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal? ¿Mataste tú a Debbie? ¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando! La número 5 es Ouija, el origen del mal, precuela de Ouija del 2014 y dirigida por Mike Flanagan. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. Esta precuela es menos interesante en los sustos. Es más, te transporta en la creación de una atmósfera tóxica y en conectar lo sobrenatural a algo más emocional. El director Mike Flanagan genera miedo de formas cada vez más inesperadas. Al menos hasta que, en un esfuerzo para atar cabos y conectar con la primera película, sucumbe a clichés trillados del cine de terror. ¡Dios santo! Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso. ¿Qué haces? ¡No soy yo! ¡Para! Pero es tanto el suspense creado durante buena parte de la película que ese frustrante cambio de tercio no llega a romper casi nada en toda ella. De todas formas, hay que ver la película. ¿Sabes lo que se siente al morir estrangulado? Y en último lugar tenemos a Verónica, del año 2017, dirigida por Paco Plaza. No. No estás sola. Todo empieza en el año 1991. Verónica es una niña de 15 años que vive con su madre y sus tres hermanos en un apartamento en el distrito de la clase trabajadora de Vallecas, Madrid. Su padre murió recientemente y su madre trabaja muchas horas en un bar para mantener a la familia, dejando a Verónica a cargo de sus hermanos menores. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Verónica, su amiga Rosa y su compañera Diana, mientras la escuela se reúne en el tejado para ver el eclipse, ingresan en el sótano para realizar una sesión utilizando una tabla Ouija. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Verónica quiere contactar a su difunto padre y Diana quiere acercarse a su difunto novio, quien murió en un accidente de motocicleta. Y Verónica comienza a experimentar acontecimientos paranormales. Esta es una nueva versión de La Ouija, dirigida por Paco Plaza, quien también dirigió Rec junto a Jaume Balagueró. Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. ¡Ah!
Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Tú también notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Uno de los juegos más temidos que guarda escalofriantes secretos que pocos conocen. Si piensas jugarlo, es mejor que te lo pienses dos veces. La forma correcta de deshacerse de la Ouija es rompiéndola en 7 pedazos, ni más ni menos. Luego deberás rociarla con agua bendita y después quemar los trozos por separado. ¡Ojo! Si quemas de frente el tablero, podrás ser testigo de una manifestación de la tabla y morirás en 36 horas. ¿Cierto o no? ¿Quién quiere jugar? Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.